vivienda. Ese es el debate de muchos actualmente en Florida. Para tomar una decisión informada y saber cuál es el pronóstico del mercado inmobiliario para este año 2024, invitamos a Yanira Suárez, experta en bienes raíces. Bienvenida nuevamente a tu casa, Univisión Contigo. Un gusto siempre, Jason. Hoy es nuestro mejor día. Y bien que sí, me encanta eso, Yanira. Precisamente vamos a hablar a nivel local, en nuestro estado. Yes. Estamos viendo una baja en los precios de alquileres. Vamos a ver, una baja, ¿cuál es el pronóstico? Mira, es un debate que se está hablando mucho ahora mismo porque las noticias han estado hablando de que nacionalmente ha habido una pequeña baja de un 2% en las ventas, pero tenemos un fenómeno muy diferente aquí en el centro de la Florida. Jason. No sé si sabías, en el 2022 se mudaron alrededor de unas 440,000 personas. 2023 no ha terminado, estamos esperando números muy similares o más altos. Obviamente, esto es lo que lleva a la demanda de oferta en el hospital. Precios de alquiler. Así que no debemos estar pensando de que va a haber una baja dramática si hay una estabilidad en los precios de alquiler, pero vamos a seguir viendo probablemente la dinámica de cuánto me va a costar la renta y si debo comprar o rentar siempre ahora. Precisamente tomando eso en consideración y partiendo, ¿verdad?, de eso que nos acabas de decir, ¿qué debo de tomar en consideración en este momento para tomar una decisión? ¿Continúo rentando? ¿Compro una propiedad? ¿Qué tomo en consideración? Bueno, vamos a hablar de eso. En los últimos 2 años, las rentas han subido un 19%. O sea, personas que pagaban por una propiedad de renta $1,500, de un día al otro le subieron a $2,200 la renta. Comprar ahora va a ser el mejor momento por varias razones. No sé si sabías, la semana pasada el gobierno ya dijo que va a haber una baja en los intereses de hasta 3 en el año entero, en el 2024. Y todos contentos. Todo el mundo feliz, pero ¿qué va a suceder? Ajá. Inmediatamente los precios bajan, todas estas personas van a comenzar a comprar. Oh. So, precios bajan el interés baja y los precios suben. Así que es mejor comprar ahora, aunque el interés esté un poquito más alto. Cuando baje el interés, simplemente refinanciamos, pero compramos al mejor precio ahora. O sea, ¿entiendes tú que es mejor que la propiedad esté quizás un poquito más alta en cuanto a precio antes de que el... ¿Cómo es la cosa? ¿Tú prefieres que son los impuestos bajen o suban? Los intereses, aunque estén más altos, los precios están más bajos. Ajá. Cuando el interés baje, refinanciamos y ahora tenemos plusvalía y un mejor pagarés, pero compramos al precio más bajo. O sea, el momento es ahora. El momento es ahora, no esperar a que los precios vuelvan a subir. Interesante eso. A ver, en términos económicos, ¿conviene más comprar una casa nueva o una casa ya, pues quizás con sus añitos? Muy buena pregunta. Muchos compradores nos preguntan constantemente, ¿qué debo considerar? Obviamente debemos tomar en consideración varios aspectos. ¿Cuál es mi poder adquisitivo? Número uno, ¿verdad? Y número dos, ¿dónde quiero estar localizado? Muchas veces eso determina si va a ser una casa de reventa o una casa nueva. Ahora, una casa de reventa siempre vamos a tener gastos extras, donde, ¿verdad?, tenemos que hacerle arreglitos, sea ahora inmediatamente o en un futuro no tan lejano. Una casa nueva ya viene con todas sus garantías y aparte de eso, no sé si sabías, las casas y las constructoras nuevas ahora mismo están ofreciendo los mayores incentivos de hasta de $15,000 hasta $25,000 para gastos de cierre. Dinerito para bajar tus intereses de ahora mismo del 7.5 quizás a comprar una casa nueva al 4.25 ahora y al precio de ahora. So, basado en esas cositas es que las personas toman la decisión de si debo comprar una casa nueva o una casa de reventa, pero comprar tu casa siempre va a ser la mejor opción. Ahora bien, nosotros estuvimos tocando este tema con respecto al HOA. Muchas casas nuevas automáticamente tienen HOA. ¿Existen casas nuevas de construcción nueva que no necesariamente tenga ni HOA, ni CDD y todos estos, ¿verdad?, gastos extras que tengo que aportar a una comunidad? Definitivamente. Okay. As a matter of fact, nosotros tenemos la construcción de Queen Home, donde
construimos casas en lotes donde no hay asociación. Oh, wow. So, tú puedes comprar una casa de hasta $400,000 y tengo hasta de 330 sin asociación, donde tú puedes tener todos tus juguetes, como digo yo. Exacto. El bote, el four track, la motora, todo lo que tú quieras, sin ningún tipo de temática con la asociación. Ahora, para cerrar el tema, quizás en un aspecto un poco más genérico, uh-huh. ¿Cuál es el pronóstico para lo que es este año 2024 en el aspecto inmobiliario? Mira, siempre que me hacen esa pregunta, le digo a las personas, no sé qué va a pasar en otros estados, pero aquí específicamente en el centro de la Florida, la Asociación de Realtors sacó un reporte donde dice que para el 2024 vamos a tener un mercado súper estable y saludable. Okay. En los últimos 3 años hemos subido hasta un 15% en plusvalías por año. Uh-huh. Se estima que vamos a estar en un mercado saludable de un 5 a un 10%. La mayoría de las constructoras nacionales están invirtiendo en grande capital en terreno en el centro de la Florida para continuar la construcción, para poder tener la capacidad de suplir para estas 400 y tantas mil personas extra de lo que ya tenemos en población en el centro de la Florida. Así que se ve un mercado muy bueno para continuar invirtiendo en bienes y raíces. Muy buenas noticias para usted en este momento, si está considerando, ¿verdad?, adquirir su casa, pero lo tiene que hacer ya. Ya escuchó ahora a Yanira. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Claro, bueno, que sí. Momento de otra pausa y cuando regresemos hablamos de estrategias y habilidades esenciales para un liderazgo efectivo en tiempos de crisis. Ya volvemos. Las leyes de accidentes han cambiado. No se dejen llevar por las mentiras de los abogados y las compañías de seguros. Es bastante ser víctima del accidente. No se dejen victimizar.